Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. En este resumen informativo de hoy, miércoles 12 de diciembre, en México se celebra a la Virgen de Guadalupe. El cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años fue encontrado esta mañana en un terreno baldío entre las calles Gardena y Bugambilias de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Cuernavaca. La mujer fue asesinada por impactos de arma de fuego, vestía un mayón azul marino, una blusa a rayas y calzaba tenis color negro con rosa. El Servicio Médico Forense hizo levantamiento del cuerpo en calidad de desconocida. Minutos después, también esta mañana, fueron encontrados dos cuerpos sin vida, un hombre y una mujer, fueron también asesinados por impactos de arma de fuego en un camino de terracería que conduce a los campos del poblado de Tetlama, municipio de Temisco. Se logró saber que la mujer tendría aproximadamente 30 años de edad, vestía una blusa color negro, un pantalón de mezclilla con un cinturón café y calzaba unos tenis Converse color verde, además de que se tenía en la espalda una leyenda, un tatuaje con el nombre de Samantha. El hombre se calcula que tenía una edad de 35 años y vestía una playera color negro con letras blancas, un pantalón de mezclilla color azul y calzaba unos tenis color negro. Ambos cuerpos tenían impactos de arma de fuego en la cabeza. Y ante el incremento de asesinatos de mujeres, el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, informó que todos los casos se van a abrir carpetas de investigación por feminicidio, pero en el desglose se va a determinar si existen causales para determinar que efectivamente son feminicidios o algún otro delito. Las fuertes violentas en las que esté involucrada una mujer serán atendidas todos los casos en primera instancia como feminicidio, para que ya en el desglose de la investigación se pueda determinar si esto se confirma, pero en todos los casos deberá ser así atendido con toda seriedad. Dos hombres fueron detenidos por vecinos de la colonia Calle Tranquilidad, esto es colonia Base Tranquilidad de Cuernavaca. Los sorprendieron robando herramienta de una obra en construcción. Los vecinos sometieron y retuvieron a los dos sujetos para después entregarlos a la policía sin mayor problema, pese a que había algunas personas y expresiones de que querían pues lincharlos, pero los habitantes de esta colonia expresaron su preocupación porque los detenidos en algún momento alardearon ser influyentes por tener conocidos en mandos policíacos, por eso quizá también se abstuvieron, pero finalmente fueron entregados a la policía. Y anoche, lamentablemente, peregrinos que venían de Chalma, Estado de México, se dirigían a Puebla, sufrieron un accidente. Esto ocurrió ayer cerca de las 9 de la noche, se quedó sin frenos la camioneta combi en la que viajaban, según informaron pues algunos de ellos que se habían quedado sin frenos. El accidente ocurrió cuando transitaban por la avenida Subida Chalma, donde el vehículo de los peregrinos detuvo su carrera al impactarse contra un poste. Uno de las tripulantes resultó lesionada, es una persona de la tercera edad, y uno de los heridos también, Martín, dijo que todo ocurrió metros antes cuando ya no agarraban los frenos. Hoy las autoridades estatales y federales que conforman los trabajos en la mesa de seguridad que se realiza todos los días en Palacio de Gobierno de Morelos anunciaron que se implementará un operativo con retenes para revisar motocicletas donde van a intervenir varias instituciones. El objetivo es detectar motocicletas que no tengan documentación en orden, porque muchas de ellas son robadas y son utilizadas para cometer delitos como homicidio. Van a ser itinerantes, no van a estar fijos en algún lugar. Por obvias razones no puedo decirles dónde se va a empezar. Pero aquí hay que entender que los que traen motocicleta también son ciudadanos que están reclamando la seguridad, ¿sí? Entonces ellos deben de cooperar, pues, como dicen, el que nada debe, nada teme. O sea, si ellos están bien, para hacer una revisión, mostrarán sus documentos, si están bien, pues seguirán adelante con su rutina. Obviamente, si no tienen con qué comprobar la legítima propiedad de la motocicleta, serán puestos a disposición, se recogerá la motocicleta y en la sanción que le corresponda.
Sabemos que a veces alguien no trae los documentos con ellos, pero bueno, irán por sus documentos y si comprueban la legítima propiedad y que la motocicleta que traen no es producto de un robo, pues se les devolverá inmediatamente. Y este miércoles estaban citados a comparecer ante la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Congreso de Morelos los fiscales, el fiscal general Uriel Carmona y el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, pero no acudieron. Al terminar la reunión de esta comisión, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Otelo, explicó que mañana sería sometido al pleno un dictamen del cual se negó a revelar detalles, pero que se presume es para la remoción de ambos fiscales. Nosotros, que el no violentar su derecho, su garantía de audiencia, insisto, habiendo hecho la notificación en tiempo y forma legal, y sobre todo no violentar esa parte. Creo que es muy importante el poder, en este caso, pues dar ese derecho, esa prerrogativa que la propia ley contempla. El día de mañana habremos de dar cuenta al pleno con el contenido de este dictamen de manera íntegra. Pues también fue notificado, de igual forma no se presentó y envió un documento que fue listado y que se encuentra ya archivado en el Hoy la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos también está informando que va a presentar una denuncia ante la PGR por disposición indebida de recursos públicos federales del Programa de Fortalecimiento de Seguridad Fortaseg en la administración de Graco Ramírez. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que supuestamente se pagaron cursos de capacitación para 400 policías, pero estos nunca existieron. Son cerca de 27 millones de pesos los que no se encuentran por ningún lado, porque supuestamente se pagaron para capacitación, pero no existió. Se ha constituido como coadyuvante y lo que le hemos pedido es que nos permita incorporar algunos elementos que nosotros tenemos y que deseamos incorporar para robustecer la investigación exclusivamente, pero todos los actos y la responsabilidad es exclusiva de la Fiscalía. De ahí que, pues bueno, esperaremos a que se resuelva en su momento, si se va a judicializar las carpetas correspondientes, queremos que van soportadas y vamos a esperar a la determinación que realice la Fiscalía. A las 5 de la mañana, con 40 minutos, en la esquina de la avenida Vicente Guerrero y la calle Nueva Inglaterra, afuera de una tienda Oxxo en la colonia San Cristóbal de Cuernavaca, un hombre baleó a otra persona identificada como Juan Manuel N. de 40 años, lo dejó herido, al parecer para robarle su mochila. La víctima falleció horas después en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Del agresor, nada se sabe. Lamentablemente también anoche, dentro de su auto de alquiler, fue asesinado el taxista Gerardo Campos Aguilar, de 28 años, cerca de su domicilio en la colonia Criserio Alanís del municipio de Jutepec. El crimen se cometió cerca de la base de la ruta 13, donde fue encontrado alrededor de las 7 de la noche el trabajador del volante. Elementos de la Policía Preventiva Estatal detuvieron a dos hombres por su probable responsabilidad en el delito de resistencia de particulares y desobediencia en el municipio de Emiliano Zapata. Al circular sobre la calle Corregidora de la colonia Modesto Rangel, municipio de Emiliano Zapata, los uniformados observaron a dos sujetos que estaban recargados sobre un vehículo marca Suzuki, color gris, traía placas de Morelos y también tenían una motocicleta tipo Discover, color vino. Tenía placas también de Morelos, notaron la presencia de la policía y comenzaron a agredirlos verbalmente. Detuvieron su marcha, al acercarse ambos sujetos intentaron agredir físicamente a los policías, quienes mediante las medidas de seguridad necesarias lograron detener a Luis Andrés, de 31 años, de nacionalidad colombiana, y a Cornelio N., de 34, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Foro Común, quien iniciará las carpetas de investigación correspondiente. Les recuerdo, lo espero en punto de las 6 de la tarde por 96.5 de su radio FM aquí en el estado de Morelos. Que tengan muy buen provecho.